lehenbailen Angelusaren ostekoak beste batzuen esku utzita. Ura aipatu da, hori ez zegoen programan, baina, bai, aitortzen dut, ura. Baina urak lurra behar du, eta lurrak ura. Konturatuko zinete honezkero, hemen atzean dauzkagunak eta ikusita, gaur botoa eskatzera gatozela. Hauteskundetan garela eta botoa eskatzera gatoz. Baina kontestualizatu nahi dugu hauteskunde kanpaina hau eta botoaren beharra ere. Kontestualizatu argi eta garbi. Argi eta garbi ikusi dezagun zer egin behar dugun abenduaren 20an. Seguruenik hemen zaudetenok, kenduta lanean ari direnak, hoiek, ez dakiren naiz ausartzen esaten. Baina beste guztiek eta seguruenik argi daukazuela, abenduaren 20an botoa EH Bilduri eman behar diozuela. Baina seguro zuen inguruan badela, abertzale edo independentista edo ezkertiar edo iraultzale peto-petoa argi ez duena edo akaso argitu duena ez ematea. Beraz, batzuk zerrendetan goaz, batzu mitinaleri gara, baina denok zaudete zeuen inguru hoietan geratzen diren egunetan ere mitinari. Argi ikusi behar da botoaren beharra, ikuspena funtsezkoa dugu. Ikuspena. Ta ez dut hau esaten gaur Santa Lucia delako. Santa Lucia bada ere. Importantena dena kontestualizazio honetan da esatea zer demontre, zer demonio daukagu jokoan. Jokoan dagoena ez da boto bat gehiago, boto gutxi, ez. Jokoan dagoena ere ez dira botoak. Jokoan dagoena da prozesu politikoen arteko konfrontazio demokratikoa. Hori da jokoan daukaguna. Hauteskundeak izan ala ez izan, abenduaren 21etik aurrera ere, hori, proiektuen konfrontazioa. Eta ez dezagun ahaztu, gure proiektua, proiektu soziopolitikoa dela, argi eta garbi. Politika ikusteko eta politika ulertzeko modua dago jokoan. Mundua ikusteko eta ulertzeko moduan. Euskal Herritik kanpoko mundua, Euskal Herriaren barruko mundua, Bilboko mundua bera ere, gizartea, ekonomia, demokrazia, ingurumena, lurraldea, kultura, erabakitzeko subjektua eta erabakitzeko esparrua, hori guztia eta gehiago ikusteko modu diferenteak dira jokoan. Gure proiektua ezkerreko subiranisten proiektua da. Argi eta garbi esan da, buru jabetza hemen, eta aldaketak bertatik bertara. Hemen erabaki, eta erabaki ondoan, hemen kudeatu. Hemen bizi eta lan. Gure proiektua aldatzailea da. Aldatzaile nahi du izan, eta ez aldakor. Dos palabras claves, soberania y cambio. Y dos añadidos clave, soberania hemen, aquí, y cambios de aquí, aquí. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de tener al menos las mismas competencias que cualquier estado europeo tiene hoy en día. Las mismas competencias y las mismas limitaciones. Y a partir de ahí ya hablaremos después, geroko a geroko. Al hilo de lo que ha sido estos días noticia en París, donde hay un río Sena que en euskera tiene otro significado muy importante, nuestro proyecto no va en la línea de adaptarnos al clima de España. No queremos participar en el calentamiento global de España. Nuestra apuesta es el enfriamiento del clima en Euskal Herria, porque con un clima fresco se anda mejor y la cabeza piensa mejor. Queremos gestionar los territorios vascos desde nuestro poder de decisión sin depender de ninguna cláusula de suelo. Sin préstamos temporales de soberanía parcial,
dadas por otros y que depende del número de votos que en momentos de debilidad institucional algunos necesiten. Nuestros votos no son para alegrar el día a nadie. Nuestros intereses no son sus intereses. Gure proiektu honen bidean indarrak bildu behar ditugu. Beraz kontua ez da bakarri bildu erabakira, baizik eta bildu bildura ere. Gaur egunean daukagun indarra ez da nahiko gure proiektua dituen helburuak lortzeko. Horretan jakitun gara, bildu egin behar ditugu indar gehiago. Asko eta askotarikoak. Eta horrek esan nahi du, kontraesanen lokatz ederrean, kontraesanen lokatz gozoan, ibiltzen ikasi behar dugula. Bildu bildura. Abenduaren 20an argazki bat egongo da. Tagu nahi dugu guretzat ere importante izatea. Baina argi diogu, gure apustua ez da argazkien apustua. Gure apustua sekuentzia osoa da. Eta sekuentzia horrek argazki guztiak, egun guztietako argazki guztiak behar ditu. Nuestra apuesta no es la foto de un día, aunque esperamos que sea alegre, la del día 20. Nuestra apuesta no es una foto, ni otra ni otra. Nuestra apuesta es una secuencia continua, haya o no elecciones. Una secuencia continua, pero una secuencia que necesita también de las fotos fijas, como la del abenduaren ogeikoa 20 de diciembre. Eta prozesu horretan, indarra biltzeko behar horretan, lekuan leku eta unean une egin behar dugu, momentuan momentu. Prozesu batean importantena helburuak, helbideak, estrategiak, bai, badira, importantena. Lo importante son los caminos, los procesos estratégicos que nos llevan a donde queremos caminar. Eso es lo importante. Pero lo que tiene urgencia es lo que vamos a hacer mañana o pasado o el 20 de diciembre, porque nuestra apuesta es de un pragmatismo transformador que sea eficaz y no de una nostalgia estéril. Esa es nuestra apuesta. Y para llegar a los objetivos hay que pasar por las tarteco elmugas, las metas volantes. Y lo premiasco, lo urgente, es ahora lo del 20 de diciembre. Siempre dentro de esa secuencia. Pero mirando al 20 de diciembre, y voy acabando, gauza batzuk, argi eta garbi, alto y claro. Lehenengoa, orain dela la urte ere esan genuen, baina bada espada, jende berriari izateko. Madrileko instituzioak ez dira gureak, ez izango ere. Sekula hori santa bada ere. Ez dira gureak izango. Bigarren, no vamos a ir a Madrid para ayudar en un cambio cosmético de una supuesta reforma superficial que parece algo que no va a ser. No. Lo dijimos hace 4 años también. Estaremos ahí para defender Euskal Herria desde nuestra visión. Estaremos ahí en esa España poliédrica creando y tejiendo, y vuelvo a Santa Lucía, tejiendo complicidades. Y no olvidemos que los presos los tiene España. Y hay que crear complicidades también allí, porque además somos internacionalistas, no interestatalistas, internacionalistas, entre naciones y entre pueblos. Bestetik, gure esparru sociopolitikoa esker subiranista. Ezin dugu abenduaren 20an beste batzuen esku utzi. Pasotismo hori ezin dugu onartu. Ezin dugu gure esparrua egun horretan utzi, burujabetza osori gabeko kudeak eta utzean aritzen direnen esku. Cuando apuntamos a la soberanía, no nos conformamos, no podemos conformarnos, no nos vamos a aclimatar a mirar el concierto que está en la punta del dedo. Queremos la punta del dedo, porque es nuestro. Queremos el dedo entero. Queremos la mano y queremos la luna.
Argi eta garbi, pragmatismo transformador, pero no pragmatismo paralizante. Tampoco estamos dispuestos a dejar nuestro espacio sociopolítico el 20 de diciembre en manos de aquellos que aspiran, desde la izquierda, a una soberanía una, no digo lo de grande, una en España, pero dispuestos a... No, aspiramos a una buruja betza, a una soberanía hemen, aquí, y desde el internacionalismo... Todo es posible, empezando por los más cercanos. Nuestro voto no es para Madrid. Lo dijimos en nombre de Amaiur ahora hace 4 años. Nuestro voto es da Arako, onako baizik. Los compañeros, las compañeras que salgan, sentarán sus, vamos a decir una palabra técnica, sus posaderas en Madrid. Pero la burúa, la cabeza... El corazón, las piernas, los zapatos, el cuerpo, los cordones estarán aquí. Hablábamos del efecto boomerang en Amaiur y lo mantenemos. Es un voto que se pide para allí, pero que se va a ejercer desde aquí. Porque, eta orain bai, amaitzen dudala. Bihotza funtsezkoa da. Bihotzak egiten gaitu sentibera. Bihotzean sentitzen ditugu eta sentimendu barik ez dago ezer. Baina bihotzean sentitzen dugun hori, burutik pasatu behar dugu, buruan landu behar dugu, eta erabakiak, norberaren erabakiak, sekula santa bada ere, ez dira bihotzean hartzen, buruan hartzen dira. Horregitik esaten dugu buruga, buru jabetza, buruti datorrelako, eta eskerreko, Euskaldun sentitzen dena, transformazioaren alde, eraldaketa sozialaren alde dagoena, bertati bertara aritu nahi den guztiak, peto-petoa izan da edo ez izan da, lokatzik lokatz abenduaren 20an, burutik pasatu behar du, bihotzetik datorrena eta erabaki. Eta erabakia gure ustez izan behar da botoa ematea. Corazón, Y cabeza. El corazón nos hace sentir y sin sentimientos no hay nada. Y nuestro proyecto no es político, es sociopolítico. Pero eso, esos sentimientos tienen que pasar por la cabeza. Tenemos que pensar la foto fija de ese día dentro de una secuencia. Y ese día cualquier persona jatorra de este país que se identifica con la izquierda, que se identifica con la transformación... Con un nuevo mundo, ese día la cabeza le tiene que decir voto, aunque sea con una pinza a la nariz, voto, porque esa foto es necesaria en la secuencia. Eskubide guztiak, lurralde guztietan, kolore guztietako personentzat. Beraz, baten batek, dudarik badu, oraindik egun batzu baditu, bihotzetik datorren hori buruan lantzeko. Ta bestela galdetu diezadala. Eta amaitzeko, Gora Euskal Herri jatorra! Gora!